Y hola, ¿cómo están? Yo soy Lola Alegre Comadre y espero que estén muy bien. Y quería yo iniciar pues mandando un saludo a todas las personas, los quiero mucho, ¿cómo están? y es que quería pues comentar tres breves notitas aquí en este momento yo luego ando un poco ocupada les digo que también me gusta escribir escribir libros y por eso no tengo mucho tiempo pero ya ya me estoy familiarizando eh ya quiero hacerlos en vivos para estar en contacto con ustedes y que ustedes me den las opiniones de todos mis videos que yo pues muy humildemente aquí les comparto y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención y yo quiero comentarla el por qué Dos reconocidos periodistas en este sentido trabajaron donde yo trabajaba y eran muy cumplidos. La primera columna que llegaba era la de Anita Alvarado con sus chismes, sus notas muy bien y después la de Gustavo Adolfo. ¿eh? O sea, fueron siempre muy puntuales y yo tenía ahí que hacer la edición de las fotografías y demás. Pero bueno, les mando un saludo. Pero sí les quería preguntar por qué si ellos fueron testigos y nos los están compartiendo ahora, de un maltrato por parte de la señora Bárbara Torres a la bellísima e inolvidable Talina Fernández, que yo la conocí yo en el primer año de mi carrera, iba ella por su esposo Alejandro Carrillo Castro a la Facultad de Ciencias Políticas, porque había un tronco común, todos teníamos las mismas materias, todas las carreras. Entonces, pues la recuerdo ahí tan bella. Era guapísima. Bueno, ¿por qué si fueron testigos? Ahora en este, en este sentido, pues me da más ruido el escuchar que Anita dice que ella vio que la jaloneaban y no sé qué tanto, y también Gustavo Adolfo. ¿Por qué no dijeron nada? En este sentido, y yo soy capaz a mí porque no me conocen, ¿verdad? Pero si yo veo que están maltratando a una persona de tercera edad, pues si nada más es otra persona, voy y le digo, oye, ¿por qué le estás maltratando? ¿No le tratas así? ten cuidado o ellos mismos si tenían temor de perder sus trabajos pues también y decirlo con un poco de secrecía pedir a un director a algún ejecutivo de ese grupo imagen que no permitieran ese maltrato a esa belleza de mujer que tenía un bello corazón y que pues en la verdad hace mucha falta ustedes lo saben cómo les hace falta a sus nietos. Entonces, así, pues, en ese sentido, yo podría preguntar, ¿por qué no dijeron nada? Porque ahora me hace más ruido que estén diciendo que la jaloneaban y que la trataban mal y que le gritaron, y en ese sentido nadie haya hecho nada. Eso es muy triste. A decirle a un directivo, están maltratando a la señora. Yo nada más lo quiero comentar porque lo hacen delante de mí y a mí no me parece eso correcto. Eso por ese lado de esa nota en donde pues a mí me alarmó más que dice Anita Alvarado que vio que la jaloneaban a la abuelita, a la queridísima Talina Fernández y no hizo nada. Entonces eso. Y en relación a Luis Miguel, bueno yo mi opinión personal es que Luis Miguel es instituible, él no lo pueden sustituir esa voz y demás, yo fui a uno de sus conciertos y en realidad no podía terminarlo, él se sentía mal, estuvimos ahí esperando el auditorio ahí en negro, no se veía nada, no había luces, no pudo terminar ese concierto, nos dejó a la mitad, ya no salió, eso me pasó alguna vez con Luis Miguel, pero en relación a que tenga dobles. Pues yo no lo creería, ¿verdad? ¿Pero qué creen que me dicen ahora? Y periodistas ¿eh? reconocidos me dicen, bueno, ¿no crees, Leo, que va a haber unos dobles? Entonces me dice, ¿entonces tantas fechas? Dice, ¿no ves que ya ni puede cantar ahorita? ¿Tú crees que va a hacer tantas fechas? Dice, nada más revisa la agenda. Y por cierto que recordé la agenda que tenía mi adoradísimo príncipe de la canción. cuando perdió su voz? Así eran las agendas. Uno tras otro de conciertos, todo Estados Unidos, todo Centroamérica, y pues él terminó con su voz de esta forma, y esperemos que al sol no le pase lo mismo. También quería compartir, bueno, comentar esa entrevista que le hace Rosita Pelayo, que por cierto tiene su carácter un poco difícil y que, bueno, verdad que se ve muy amable ante las cámaras, que está haciendo la entrevista a a Anel. Anel, con todos mis respetos, Anel. José, José te quiso, te adoró en tu tiempo, pero después cuando ya lo entrevistamos, yo estuve con él en el 2006 y en otras oportunidades, pero en el 2006 lo entrevisté, estuve a su lado, me estaba ahí abrazando y conversando. Él ya no pensaba para nada en ti, Anel, discúlpame. Y pues también les digo a todos, ¿verdad? El príncipe de la canción hablaba de Sarita, de su esposa, ¿verdad? De Sarita y de Sarita chiquita y que las amaba, las adoraba. Eso es lo que yo les puedo contar porque lo vi y lo escuché todavía muy bien con mis oídos. El príncipe de la canción para él, Anel, ya no era nada. E incluso fue cuando le dijo que ya, por favor, los dejará en paz. Eso, pues, me da tristeza por Anel, que ya vive en un mundo, en una burbuja que ella tiene en su cabecita, pero que eso ya... Eso hace muchísimo, uy, pues, ¿cuántos, cuántos años todos los que tienes, Sarita? Que eso ya no es. Eso es por otro lado. Y también les quería comentar, y para eso est hice este video, que yo estuve investigando quiénes creen que se va, quién es quien se va mañana de la casa de los famosos. Entonces, hay dos tendencias, gente reconocida del periodismo, yo misma opinando, a mí me dijeron. Un gran periodista me dice que se va Emilio y yo y otra editora decimos que para nada se va Emilio, porque Emilio ya sabemos quién es su papi y su papá, pues en realidad Televisa le debe de agradecer muchísimo sus excelentes novelas, sus excelentes trabajos que, fíjense ustedes, que se exportan a 86 países. Y las novelas del señor Juan Osorio, mis respetos para él, son buenísimas y las quieren y las adquieren en 86 países donde dan muchísima ganancia a su empresa. Por lo personal, también Emilio representa a los más jóvenes. Emilio no se va. Entonces yo voy con la tendencia de que mañana se va Sergio para armar también. Ruido para hacer que haya ruido de los medios, para que él salga y diga cosas y eche a lo mejor habladitas o lo que ustedes gusten y manden, así como es él, pueda seguir mañana, pues, puedan decir que se vaya Sergio Mayer. Y todavía también hay una supuesta teoría que me dijeron también que era Nicola y yo sé que ustedes no quieren que se vaya porque tiene muchísimas fans porque lo quieren mucho pero que le podrían proponer a Nicola que se fuera en este sentido pues obviamente que un poco castigado sin estar en la final pero fíjense que le darían exclusividad y le darían un gran proyecto ya como galán él ya se va a quedar en este sentido verdad pues si él puede vivir aquí en México, eh, le van a salir proyectos de trabajo, de telenovelas como galán, porque le está yendo muy bien. Y en relación a quién va a ganar el domingo, bueno, pues eso se los diré mañana. Entonces, como ya les dije, hay dos teorías, dos tendencias, y yo, yo siento, quería que desde cuando se fuera Sergio, ¿verdad? Aunque se enojan algunos de los de la casa de los famosos, bueno... Puede ser que ya mañana se vaya Sergio, porque yo a lo personal creo que Emilio no se va. Pero sí, un editor nos dijo que se va Emilio. Entonces, a ver mañana quién gana. Los quiero mucho, nos vemos aquí muy pronto. Hasta la vista y chao. Y suscriban, no olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó ese video. Y recuerden que conmigo aquí, hasta la vista y chao.